Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal. En el día de hoy estamos de vuelta en American Truck Simulator y hoy vamos a seguir con los vehículos, los mods. Y uno que me comentaron en el video anterior era de una Dodge Ram 3500. Bueno, acá tenemos que dice Ram, pero es un RBM porque pueden usar las marcas originales. Pero bueno, me pareció bien en uno de los comentarios que me dijeron. Me habían dicho también otros coches. Como un Mercedes G63, un Porsche 911, pero elegí la Ram 3500. El link se lo dejo en la descripción. También viene con el tráiler incluido, así que vamos a ir a buscar una carga. Para que puedan ustedes tener este tráiler, tienen que comprarlo en gestor de remolques, así mismo como las dos Ram. Van a comprar remolques y les aparece acá. Acá tienen dos y los pueden editar también. Después, para agarrar una mercancía, tienen que ir a mercado de mercancías para agarrar cargas con este trailer. En este caso son normalmente autos, turismos. Así que bueno, vamos a ir saliendo. Vamos a encender. Suena más como un camión, hay que decirlo. Acá tenemos el interior un poquito con una pantalla tipo coche Tesla. Pero bueno, vamos saliendo. Ponemos primera. Damos freno a mano y ponemos N. Ahí está la velocidad, perfecto. Bueno, vamos a ir saliendo porque tenemos que ir a buscar la carga directamente. No sé por dónde se sale. Supongo que por acá se sale, ¿no? No tengo ni idea. No, por acá no se sale. Me van a hacer dar toda la vuelta, ¿en serio? Sí, me van a hacer dar toda la vuelta a la estación de servicio. Es gigante. Pero bueno, está bien que las estaciones de servicio sean grandes. Voy a seguir el mapa, ¿eh? Ah, por ahí, donde dice stop, me imagino, ¿no? Barrera y todo, Dios mío. Esta, ¿no? Sí, bien. Bueno, bueno, qué seguridad para poder entrar a la estación de servicio, madre mía. Bueno, metemos la luz de giro. Venía justo un camión de violeta. Qué raro ver un camión violeta, ¿no? Sí, no es común ver un camión violeta, la verdad. Vamos a escuchar la bocina. Está correcta, me parece. El sonido motor me parece que también que está bien, pero al no escuchar casi nunca una Dodge Ram 3500, no sabría si es el sonido correcto. Si alguno sabe, me lo pueden decir en los comentarios. Vamos a bajar un poco la ventanilla. El sonido motor parece más un camión. Es que en realidad este vehículo es un camión, miren lo que es. Ensancha la parte de atrás encima. Muy, muy bonito, muy lindo. Bueno, vamos a ir a buscar la carga de los turismos, primero que nada. Estamos en la ciudad de Sacramento. Y después vamos a ir a dejar los vehículos. Ah, todavía no me dice el destino no me lo dice porque no los agarramos todavía. Vamos a pisarlo un poco por la autopista. Mirá qué tarde metió la quinta. Estamos en quinta. Y ahora tiene la sexta. No sé qué tal va en frenada esto. Frenemos un poquito porque casi me la doy. Ahí va mejor. 100 kilómetros por hora. ¿Por qué me indica para el otro lado? Me pasé, ¿no? Sí, me pasé. Había que subir ahí atrás. Bueno, tranquilidad. Es que no miré el mapa. Venía más mirando otra cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a subirnos ya directamente acá arriba. Ahí está. Porque no me di cuenta. Cosas del directo. Bueno, directo de nada porque no estamos en directo, pero creo que estamos bien acá, ¿no? Sí, es esta que va para allá. Bueno, recuerden, primero que nada, dejar su like, suscribirse y activar la campanita para más videos de American Truck Simulator con mods. También tengo que subir el SPDFR. Y tengo una novedad, que actualicé dos componentes de mi computadora, que después de mucho tiempo los pude actualizar. El procesador y la placa madre. Es una placa madre, tengo que actualizar también los componentes en la descripción. Tengo que actualizarlos, pero se los digo rápido. Una Asus B550 AC y un Ryzen 5 5600. Buen procesador, buena madre ya preparada para si en algún momento en Argentina voy a poder comprar una placa de video. Me gustaría que sea una 3060 Ti o una 4060 Ti. A ver, está muy cara. Pero bueno,
ya tengo la PC preparada para poder hacerlo, así que eso era lo principal, porque yo quería ahorrar para una placa de video, claro, pero si le meto una placa de video, no tengo PC 4.0, no es compatible con un procesador, me va a hacer cuello de botella. Es medio complicado después, porque te gastaste toda la plata en una placa de video y después no tenés, aunque te vaya bien, prefiero ahora tener todo preparado y que este procesador va bien con la 1660 Super. Estuve viendo benchmark, supuestamente iba a tener mucho cuello botella, pero yo creo que estoy yendo bien. No está habiendo muchos problemas. El único problema que puedo ya tener es en iRacing, que tengo que deshabilitarle la fijación de FPS. No puedo usar el Vertical Sync porque se ve como stuttering, se le dice, como dientes de sierra en las cosas, los objetos. Vamos a pisar acá porque es todo recto. Vamos a verla de afuera. Mira que rápido que va con... Va rápido. Bueno, le pisé acá porque no venía nadie. Así que en iRacing tuve que bajarle la opción gráfica. Después en el resto la computadora va más rápido. Microsoft Flight Simulator me va mucho mejor. Mucho mejor Flight Simulator. Después también pude poner el GTA V con el modo Natural Vision Evolved. Así que los videos del CPFR los voy a hacer con eso. ¿Hay un semáforo acá? No sé para qué está esperando este muchacho. Ah, mira. Me muevo yo y avanza él. Es increíble. El flaco que no tenemos todo el día. Perfecto. Venimos a buscar los autos a una construcción. Nada que ver. ¿De quiénes son los autos? ¿De los obreros? Nada que ver. El tema de este vehículo, de la Rodos Ram, es que no le podemos enganchar cualquier tráiler. En realidad sí, pero después cuando lo quieras descargar, o sea, descargar no, de desenganchar, te va a complicar. Porque va a haber una descompatibilidad y va a salir el camión volante, porque ya lo probé, por eso lo digo. Bien, tenemos los turismos acá. Es una Cadillac y dos coches, dos Audi y un BMW. Bueno, tenemos 237 kilómetros saliendo de la ciudad de Sacramento hasta Truque. También en bitumen. Bueno, vamos a ir por una zona donde no tengo recorrido y eso es importante porque es parte del reward de California que no tengo recorrido, entonces también elegiste esta ruta para recorrer un poquito. Perfecto, nos vamos. ¿Cuánto llevamos de carga? 5 toneladas, muy poco, 5 toneladas. Lo que no entiendo es el contexto de los autos en una empresa de trabajo de carretera, pero bueno, así aparecía. ¿Qué le voy a hacer? Voy a bajar un poco el volumen al juego porque me estoy escuchando más el juego que a mí mismo. ¿Le podemos control automático? Sí, 110 km por hora. Bueno, vamos tranquilos porque tenemos tiempo, ¿no? Bueno, llevamos casi 8 minutos de video. Y bueno, dentro de poco se viene ya la 1.48. Esta semana debería salir la 1.48 para el Eurotrack, me imagino. Estamos a miércoles y no salió. Es raro que salga pues, porque la semana pasada... No, la anterior salió la 1.48 para el American, la estuve probando. Tengo ya una partida guardada con la 1.48 donde agrega unas cositas nuevas. La ciudad del estado de Texas, algunas mejoras. Los trailers de turismos ahora se modificaron, actualizaron los autos. Pequeños detalles, ¿no? Pero siempre es importante tener todo actualizado. Vamos a frenar acá. Se va. Perfecto, me dejamos. No viene nadie. Tuki, mira qué linda camioneta, por favor. Próximamente voy a seguir probando otros vehículos. Ayer, porque primero los pruebo un momento rápido para ver si funciona bien el sonido, si me gusta. Por ejemplo, ayer probé un Lamborghini Aventador. Y no me gustó. Tenía un sonido muy estándar, muy fijo para todo. Vos usabas la cámara afuera y tenía el mismo sonido que adentro. Estaban las cámaras de cinemáticas y tenía el mismo sonido, entonces aquí. Me gusta que los mods estén bien hechos. Hasta te puedo entender que si haces bien un mod lo cobres, pero bueno, eso ya es otro tema. Eso sí lo hace un argentino. Si lo hace un argentino seguro te lo cobra el mod. Así funcionamos acá. Todo lo que quieras, paga. Nada es gratis. Acá tengo que estar atento porque tengo que ir por la colectora esta, sí, para Reno.
Es que está dividido. Esto supuestamente como la vida real, ¿eh? No, no, no. No está dividido acá, nada. Está dividido por una simple línea. Acá bajamos. Máxima 20 millas por hora. Bueno, tengo en kilómetros por hora. Bueno, qué bajón de FPS pegó acá. Lindo bajón de FPS. 40 FPS. ¿Por qué tanto? ¿Será porque estamos en la ciudad? Mirá. Bueno, esto lo vamos a evitar. Hay un accidente. Yo tengo un tráiler con vehículos. Tuve una emergencia a entregar. Pero ahí. Pasamos. Tengo que quitar la opción de desviaciones porque no me la... Para una persona como yo, que no puede perder el tiempo, o sea, no puedo hacer un video de media hora, bueno, no puede hacer estas cosas. Vamos a dejar a 110 km por hora, 105 vamos a ponerle. Perfecto. Ahí va. Vamos tranquilito por acá. Igual, si estoy sintiendo un bajón de FPS, no sé por qué. Me volví a lo normal. Vamos a mirar un poquito el vehículo de afuera con el tráiler. Lo que decía también, que se le pueden enganchar otros trailers. Por ejemplo, yo intenté engancharle uno de ganado. Tuve que hacerlo con la cámara cero, engancharlo. Y después cuando lo intenté desenganchar, no sé qué pasó. Que salió el tráiler volando, el vehículo también, muchas sombras acá, bajos FPS, no sé por qué. Es raro. Le está costando subir a la camioneta. Estoy yendo más lento de lo normal. Creo que esto es en subida y estoy llevando 5 toneladas y es una camioneta. Esto no lo preveí yo. Encima con el control crucero activo me frenó con el vehículo de adelante, por eso. Ahí vamos mejor. Perfecto. Vamos a bajarle un poco la velocidad. Estar tranquilos, para no chocarnos en las curvas, no es necesario, no tenemos apuro. Vamos a pasarnos al carril más lento. Acá. Me gustan las cámaras de afuera a mí. A ver qué tal esta. Está buena esta. Allá tenemos que bajar acá. Ah, rapidísimo llegamos. Pensé que me iba a ser más largo el viaje. Soda Springs, Norden. Soda Springs. Hey. Ahí va. Perfectiño. Izquierda. Nadie. Qué bajón de FPS, yo no sé si es por tanta vegetación, porque justo estoy grabando, no lo sé. Tendría que ver eso, si justo estoy grabando y está haciendo que bajen los rendimientos de FPS, porque hasta ahora con el nuevo procesador y la placa madre no había probado la grabación y estoy viendo que está yendo a 40 FPS, es algo que me sorprende. Está bien, en este tipo de juegos no afecta, pero por ejemplo en un GTA V sí me afectaría. Porque este juego hasta lo puedes jugar a 30 FPS. Pero es raro que vaya a 40. Porque salgo con la cámara afuera y va a 60. O sea, es algo. Tiene que ser un problema del mod. No está optimizada por ahí la cámara esta, no lo sé. Es raro. Bueno, por ahora me mantengo detrás de este camión, pero lo vamos a pasar, me parece. Vamos. ¿Ves? Eso. Es que tengo activado el bloqueador y no me deja pasarlo. Tuvo que frenar el camión para que pueda pasar. Como tengo activada la opción esta de para manejar más seguro, que me frene si hay un vehículo delante, cosas así, me frena automáticamente. Bueno, acá tenemos unas curvas bastante pronunciadas, ¿eh? ¿Van para abajo? No. Es que esta zona no la había visto nunca yo, como es parte del reward de California, no la había visto nunca. Vamos a apreciarlas así, a ver, un puentecito acá. Vamos a manejar despacio. Veo que me pasé a la línea de enfrente, el carril de enfrente me pasa. Es linda esta zona. Uy, cuidado. Que no la había visto nunca, por eso me...
Me sorprende. ¿Puede ver con la cámara? A ver. Esta. Esta cámara no da problemas, ¿eh? Para FPS y eso. Vamos a frenar un poquito porque... viendo. Ella tenemos que dejar la entrega. No sé si es una empresa también. O justo también es Bitumen. Empresa Bitumen. Y es Bitumen también. O sea, entramos entre de autos de una empresa constructora a otra. Bueno. Es que bajó los FPS. Ahí bajó los FPS. No sé si se notó con el... con esto. Con esta camioneta. Ahora, después de grabar, me voy a fijar si es la camioneta o el juego. Todo está yendo lento, 56 km por hora. Había una zona para hacer fotos, sí. Allá adelante, hay una zona para hacer fotos. No sé si es el, debe ser el lago, sí. Truque, ok, la ciudad de Truque. Top. Top. ¿Viene alguien? Como corresponde el stop y seguimos. Ahora sí respetamos las leyes. Viste. Bueno, y llegamos a la empresa entonces. Adelante. Así que bueno, me voy despidiendo del video. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para más videos de American Truck. Y ir recto acá porque tengo que. ¿Así o sí marcha atrás? Me cagaron si sí o sí marcha atrás, ¿eh? Bueno, no, le podemos dar enter, mira. Lo ponemos acá y le damos a enter. Vamos a esperar ahí con la camionetita. Muy linda camioneta. Enter y entregamos la carga. Así que bueno, me despido. Un saludo, un abrazo. Gracias por todo. Chao, chao.